Que para meter al Saber, bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Chrono Stone Trueno. Vamos a continuar las aventuras, más o menos dejamos el capítulo anterior. Recordar que nos habíamos venido para acá enfrentándonos bastantes pachanguitas contra, digamos, estos espontáneos que nos aparecen. Y que vamos camino de una torre para hablar con un antiguo compañero de nuestro entrenador, supuestamente muerto en esta realidad. Tanto hay que deciros que fuera de cámara he cogido y he subido de nivel 10 a nivel 11 al equipo. Y también he subido un nivel echando pachangas a nuestros 5 personajes que tenemos ahora mismo equipados, ¿de acuerdo? Más que nada para ir entrenando un poquito. También les he enseñado alguna que otra técnica que ya iréis viendo a alguno de los personajes que tenía por ahí, ¿de acuerdo? No he ido a comprar nada aposta. Y básicamente ahora voy con las pilas cargadas para seguir ascendiendo por esta escalera, porque aparentemente más arriba, por lo que estoy viendo, al menos vamos a tener otro, digamos, reto. Así que voy sacando el lapicerito, porque aquí adelante a la izquierda tiene pinta de que nos va a tocar hacer cosas. No obstante, ¿tú qué haces mirando un árbol? Mi maestro es una pasada. Le puede poner una rana en la cabeza a alguien sin que se dé cuenta. Estoy practicando para hacer el truco igual que él. Pero necesito a alguien voluntario. Quería probar con mi hermano mayor, pero no tiene sentido el humor, así que mejor no. Se ha tenido el truco de la rana. Un tema. Interesting. Bueno, se supone que este tío de aquí, este, nos tiene odio. El que siempre recoge y se ve que habéis entrenado. ¿Hace una pachanga? Sí, ¿por qué no? Vamos a ver. Bueno, pues nada, pachanguita. Ahí está, nivel de equipo 5, o sea, estos van a ser un poquito complicados, ¿de acuerdo? Pero voy a darlo el do de pecho. Bien, pues venga, vamos a jugar. Parece que sacan ellos. Bien. Bueno, pero por lo menos, al menos este no parece excesivamente chetado. Deberíamos poder robar el balón. ¡Hala! ¿En serio? Vale, como veis, le he enseñado alguna técnica para robar balón. Lo que pasa es que no quiero usarla. Es que es tontería, en principio. Debería poder robar el balón como acabo de hacer. Perfecto. Venga, pasamos el balón. Venga. Y voy a hacer el truco que me habéis dicho vosotros, que acercarme cuanto más a la portería hay in extremis. Y ahora chutar con todas las fuerzas, al fin y al cabo, porque no perdería ningún tipo de potencia el tiro por estar casi casi a ras de la portería. Madre mía, si es que la tengo que dejar. Al tío le he dejado, vamos. Vale. Pues ahora vamos con... ¿por la derecha? No, se me ha ido para la izquierda, me cago en la leche. Venga, corre, 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 corre. Ahí está. Vale, pues vamos a robarle el balón, yo creo que por la izquierda. Sí, venga, por la izquierda, a ver si somos capaces. Nada, se ha vuelto durillo el tío. Vale, podemos utilizar técnica. Robo fantástico y ya está, a tomar por saco. Venga, hasta luego. Me vas a mí a meter gol, en serio. Venga, corre, tú solo. ¿Qué pasó? Eres delantero. Venga, vamos allá. Yo creo... ¿técnicas? No. No vamos a necesitar técnica, vamos a hacer un tiro otra vez con potencia. Al fin y al cabo el portero lo hemos dejado antes tocadito, con esa potencia de tiro. Y además, gol. Gol. Sí, ahí está, golazo, señores, golazo. Ya ves, qué golazo. Bueno, pues por fin. Madre mía, me había costado un poquito contra los naturalistas, pero bueno, victoria de esa pachanguita. Además nos llevamos ahí esa experiencia, 12 de experiencia, que no estaba mal. Mira, al cabo los tíos que me estaba enfrentando yo fuera de cámara me daban 4, o sea, con eso os digo todo, 12 me viene muy bien. Al fin y al cabo se nota que el equipo es de nivel 5 y ha sido un pelín más duro, y se nota también esa experiencia extra. Bien, jugáis bastante bien y yo he estado muy sembrado, que digamos. Bueno, básicamente también tengo que enseñaros que he conseguido pues algunos objetos que no sé si luego me llevarán a poder fichar a otros personajes, la verdad. Que no sé si puedo enseñaros, por ejemplo. Hemos conseguido, por ejemplo, a ver si lo encuentro, deberes de primero, que imagino que sea un, digamos, un ingrediente o requisito, más bien dicho, para poder fichar alguno. Pero vamos, ya lo iremos viendo en próximos episodios. Y vamos a continuar nuestro camino, que lleva siendo hora, que tenemos que enfrentarnos o llegar más bien hasta donde está esta persona que nos ha enviado ese WhatsApp. Mira, escena de vídeo. Por fin. Ahí está la torre. ¿Y el entrenador Blade? Pues supongo que está arriba de la torre, imagino. ¿Vale? Nos han enviado un mensajito. Madre mía. Bueno, esto no es, esto no es. Mensajes importantes, lo mismo. Madre mía, si es que te van contando ahí la puñetera de vida y cosas que no te interesan muchas veces, pero bueno. Vale. Por aquí con este podemos luchar, hacer otra pachanguita, así que vamos a hacerlo. ¿Quieres jugar al fútbol con tu equipo desconocido? Sí, hombre. Y al cabo, soy un valiente, a mí no me afecta.
Vale, pues vamos a ver contra equipo de nivel 5, vale. Vamos allá, hadas lanzadas. Encima es un equipo femenino, mío. Mira qué bien, está guay poder luchar también contra chicas. Pues venga, pasamos al balón. ¡Devuelve! ¡Ah, si te he dado a devolver! Interesting. Pues venga, izquierda. ¡Hasta luego! Venga, pasa el balón. Y... vale. Contra este no paso, así que voy a utilizar mirada del futuro. Técnica para poder, digamos, esquivar. Porque si no, complicado, ¿eh? ¡Cómo mola mirada del futuro! ¡Hasta luego! ¿Y otro? ¿En serio? Venga, tirar. Ahí está, potencia. Venga, 56. Ha estado ahí potente, ¿eh? Bien, venga, pásaselo. Nada, ha estado ahí la pequeñaja a verlas venir. Hasta luego, pequeñaja. Venga, vamos. Y le da sin querer. Venga, corre, 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 corre. Venga, si hacemos ahí un robo. O sea, esta técnica es nueva. Esta se la he puesto a este tío a todo vapor, no estaba. Que es para, digamos, robar el balón. Y ahora vamos a hacer un tiro y nos quitamos de problemas. Tira. Ahí está, potencia a tope. Venga, que deberíamos marcar gol ya. Iba siendo hora, ¿no? Mira, la tenemos prácticamente aturdida. Derecha. Y... buena, buena, buena esa. Venga, que está solo, que está solo. Ahora, yo creo que ahora tirando con máxima potencia es que quiero ahorrar los puntos de técnica por lo que nos podamos encontrar encima de la torre. Y no sé si va a ser suficiente. Venga, venga, aturdido y gol. Por fin. Una victoria trabajada, chicos, ¿eh? Pero se nota la subida de nivel contra los equipos estos de nivel 5 a nivel 1, ¿eh? Joder, sí se nota. Madre mía. Pero bueno, victoria, que es lo que cuenta. Por fin lo hemos conseguido. Así que nada, vamos allá. Madre mía, 14 de experiencia. Conseguimos un montón de puntos, lo cual nos viene genial. No, lo siguiente. Estoy viendo que el croma no está quedando excesivamente bien. Lo siento, chicos, estoy grabando de noche y no se consigue muy buena iluminación. Pero bueno, al fin y al cabo lo que cuenta es que podamos contar la historia. Así que vamos a continuar. Vale, bien, en un momento, ¿qué he perdido? Jopelines. Bueno, básicamente que tenemos que seguir aquí hacia la derecha. Y vamos a hacer la siguiente pachanguita. Al fin y al cabo tenemos a este tío aquí. ¡Peligro! Esto es inadmisible, debo eliminar todo el rastro del fútbol. Al fin y al cabo, toda experiencia es poca. Toda experiencia es poca. Venga, tapadiscos. Pachanga, nivel 5. Se va complicando las cosas, chicos. Venga. A ver, este es más chungo que yo, Este es más chungo que yo. Estaba complicado que le podíamos robar el balón, Vale, derecha. Corre, 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 corre. Izquierda. Venga, dime que se la puedes robar, por Dios. Madre mía, está roto, Este tío está roto. Venga, despejar. Confío en mí. Confío en mi portero. Confío en que va a poder despejarla. Buena, 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 buena. Vale. Joder, es... derecha. Venga, esta debería poder quitársela. Hasta luego. Y... vale, izquierda. Venga, señor sombrerito. Hasta luego. Venga. Y ahora casi casi tira bocajarro. Vamos allá, vamos a darle pal pelo. Venga, chuta con todo. Víctor, mete golazo, Víctor. Nada, ¡Wow! Sí, 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 golazo, golazo. Sí, pues mira, pachanguita. Al fin y al cabo, madre mía, madre mía, madre mía. Joder, cómo lo estamos poniendo. Bueno, ahora sí que sí, voy a dejar de hacer ya un poquito el monger. Voy a ir directamente. Mira, además hemos ganado un refresco, no viene bien. Al fin y al cabo, estas pachanguitas están muy guays. Porque vamos ganando experiencia y además nos pueden dar esos objetos necesarios para como requisitos. Vale, pues básicamente vamos a subir a la torre, que ahí debe estar nuestro objetivo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces tú aquí arriba? Señor, ¿cuánto tiempo? Por fin te encontramos. Creía que erais algunos más. Por desgracia, no. Bueno, tendremos que apañarnos con lo que tenemos. ¿Eh? Os ayudaré a salvar a Mark. ¿Cómo lo has sabido? No puedo dejar que el Dorado siga jugando con la historia a su antojo. ¿Conoce el Dorado? Así es, y también sé quién eres tú, Faye, y qué es la caravana Inazuma MT. ¡Increíble! ¿Pero por qué no te han afectado los cambios que han hecho en la historia? Quizás esa pulsera tenga algo que ver. ¿Y esta pulsera?
Es una pulsera temporal. Claro. ¡Oh, oh, oh! Las pulseras temporales protegen contra las paradojas temporales. Por eso los cambios de la historia no le han afectado. ¿Aquí está otra vez? Profesor Cryptic, ¿verdad? Así es. ¿De dónde la has sacado? Me la envió el benefactor X junto con un mensaje bastante extraño. ¿El benefactor X? ¿Quién es ese? Cuando era el gran emperador del sector quinto, Jian Ziquedia recibió mucho apoyo por alguien llamado benefactor X. Quería encontrar a chicos que tuvieran poder extraordinario. Los llamamos chicos de la segunda fase. ¿Los chicos de la segunda fase? Y se sospechaba que Arion era uno de estos chicos. ¿Yo? Pero nadie conoce la identidad ni el paradero del benefactor y tampoco aceptan encuentros en persona. Hace un mes me envió esta pulsera con un mensaje. Quería que tuviera la pulsera siempre puesta porque me ayudaría a salvar el fútbol, pero tampoco especificó mucho más. Así que ese benefactor X también quiere salvar el fútbol. No lo sé con certeza, pero justo después empezaron a ocurrir cosas raras. Con la pulsera he podido ver la grabación del partido contra el protocolo Omega. Por eso he venido a ayudaros. Interesting. Ya veo, en vuestra época es bastante fácil conseguir una de estas pulseras temporales. Parece bastante probable que este misterioso benefactor sea el del futuro. ¿Pero qué gana con todo esto? ¿Tendrá algo que ver con los chicos de la segunda fase? Es todo un misterio, sin duda. En cualquier caso, ahora tenéis que centraros en derrotar al protocolo Omega 2.0 y en salvar a Mark. Aún queda un lugar en el que se puede jugar al fútbol, así que tenéis que ir a entrenar allí. ¿Y cuál es ese lugar? Ah, sí, ¿qué sitio es? El santuario, como dice. Son instalaciones en las que el sector quinto entrenaba a los chicos que tenían potencial para ser grandes jugadores. Pero lo cerré después del final del camino imperial, así que nadie os molestará si vais a entrenar allí. ¡Qué gran idea! Yo seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para salvar a Mark. Si necesitáis ayuda, avisadme. Muchas gracias de todo por todo, entrenador Blake. No hay tiempo que perder. ¡Adiós! Bueno, pues la caravana Azuma MT puede ir a la nueva zona, el santuario. Vamos a poder entrenarnos ahí. Perfecto. ¡Andando, que es gerundio! ¡Vamos a la caravana Azuma MT! ¡El santuario nos espera! ¿Y desde cuándo está usted armando, profesor? ¿Lucha de poderes? Vale, pues básicamente tenemos que desandar lo andado, debe ser. Así que nada, para abajo se ha dicho que nos tenemos que ir a la caravana. Bueno, ha estado guay, al fin y al cabo hemos podido avanzar un poquito en la historia. Ver un poquito que aún tenemos esperanza. Y vamos ahora, si no en este episodio, en el siguiente, a chetarnos. Consiguiendo poder, digamos, utilizar esta armadura para poder, digamos, mira, un perro que regala cartas. O sea, puedes cambiar. ¡Wow! Ha sido más vale por saludarme. Para agradecerte, te presentaré a los miembros de la comunidad Los Sabuesos. ¿Me está diciendo en serio que puedo fichar perros? ¿Jugadores perro? Mira, mira, este tío nos hemos enfrentado antes, la pachanguita. Póster de perrito. Vale, necesito conseguir póster de perrito de estos tíos de aquí arriba. Bueno, pues intentaré conseguirlo fuera de cámara, de todas maneras. Al fin y al cabo echando pachanguitas, ¿vale? Pero ahora no, porque al fin y al cabo ya he echado dos o tres y lo suyo es continuar la historia. Vale. Derecha, sí, nos vamos directos al colegio, sin ningún tipo de problema. ¿Qué tenemos que viajar al pasado? Vale, ahora para el colegio. Antes de irnos vamos a pasar para recuperar fuerzas. Aquí arriba a la derecha, la plataforma azul, que es donde fuera de cámara para recuperar todos los puntos. Ahí está, recuperados solamente por 33 puntos. Hemos recuperado todos los stats, así que mira, perfecto. Ya nos vamos directos al parking, que recordar que es donde está la caravana Inazuma. Y con ella, ya que tenemos supuestamente la dirección, podemos ir a ese santuario. Que entiendo que no tenemos que viajar al pasado, sino más bien es un cambio de zona utilizando la caravana. Mira, que también podíamos aquí curarnos. Perfecto, no lo sabía. Bien. Con la caravana podemos transportarnos allí en menos que cata un gallo. ¡Qué bien! Así que podemos viajar en el tiempo y en el espacio, ¿eh? ¡Qué útil! ¡Y que lo digas! Bueno, pues venga, nos vamos directamente al santuario con nuestra furgoneta Vintage Poker Rainbow. Y nos vamos al santuario con el viaje en el tiempo. Bueno, ¿y este santuario dónde está exactamente? Se está todo destrozado. Isla Santuario. Madre mía. ¿Y dónde vamos a enterar si esto es todo plaqueta de piedra y demás? Así que este es el santuario. Este sitio no ha cambiado nada. ¿Cómo? Para llegar al estadio santuario tendremos que adentrarnos en el corazón de la isla. No hay mejor sitio que aprender a usar la armadura. No, supongo que sí. Por cierto, profesor Cryptic, ¿tienes alguna idea de qué tenemos que hacer para poder usar la armadura del espíritu guerrero?
La armadura del espíritu guerrero, dices, Ejem, pues... Seguro que usted sabe cómo se hace. No creo que tenga ni puñetera idea, la verdad. A decir verdad, lo desconozco. Tenía razón. Pues jolín, Me especializo en la teoría del espacio-tiempo. Mis conocimientos sobre el fútbol y sobre las armaduras de espíritu guerrero son escasos. Pues no nos queda otra que entrenar todo lo que se pueda y más. La práctica hace al maestro. Así se habla. Bueno, pues nos vamos a practicar, según habéis dicho. ¿Y dónde está el profesor Kitty? Pues desapareciendo misteriosamente, como siempre hace. Ha dicho que iba a completar su investigación. No se está Kitty en un sitio ni a la de tres. Pues tiene razón, la verdad, la chica esta. Vale, pues... Por mucho que esto que sea un santuario secreto... No te digo más, pero... Aquí hay un montón de tíos... Ah, mira, este parece que podemos comprarle cosas. Pero insisto, para ser un santuario secreto, hay gente. Aquí tenemos a un tío que odia el fútbol. Y aquí tenemos un perro, wow, wow. Con el cual podemos hablar, vale. Y este, en teoría, podemos echar pachanguitas. Venga, ¿por qué no echamos una pachanga? Venga, va. A ver de qué nivel eres. Sorpréndeme. Nivel 7, la cosa se pone seria. La cosa se pone seria. Pues venga, vamos a jugar. Y vamos a darlo todo. Venga, pasa el balón. Ah, pero si te da a pasar. Venga, izquierda. Venga. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, tiro. Y yo quiero ver remate rebotado y ya está. Me quito de problemas. Venga. Hasta luego. Para esto sí puedes, chaval. A ver. Ancla de navío, o sea que utiliza también técnica. ¿Cómo mola el ancla de navío esta, no? Interesting. Vamos, corre. Corre. Pues venga. Y nos ha robado el balón, nos ha robado el balón. ¿Derecha? Y ¿izquierda? Sí, 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 sí. Venga, dime que nos robamos el balón, por Dios. Ahí estamos. Venga, ya bocajarro. A bocajarro. Yo creo que con un tiro normal deberíamos poder tumbar a este portero. No creo que pueda utilizar la otra vez técnica, la verdad. O sea, está duro, Vale. Izquierda. Venga, sorteale, anda. Venga. Vamos allá, pues un tirito. También con potencia al máximo, a ver si somos capaces de meter gol. Venga, 51. Claro, es que pierde algo de potencia. Buena, buena, buena esa. Izquierda. Venga, róbale el balón. Róbale el balón. Qué cerdo, Corre, 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 corre. Nada, al final va. Venga, vamos a despejar. Vamos a quitarnos de problemas y vamos a despejar. Venga, confío en ti, portero. Venga. Nada, nada, me lo están poniendo duro, Me lo están poniendo difícil aquí para poder, digamos, esquivar. Derecha. Venga, tenemos un poquito de suerte para robar el balón. Nada, nada, nada. Es que tampoco, tampoco. Me lo están poniendo muy duro, Muy difícil. Corre, 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 corre. ¿Llegamos? No, no. Pues venga, despejar otra vez. Venga, 39. Portero, deberías poder con esto, perfecto. ¡Se acaba el tiempo! Venga ya, por intentar ahorrar y no usar las técnicas, he perdido. Somos buenos, Cuando hayáis entrado un poco más, os damos la revancha. A ver si podéis vencernos. Hombre, la revancha me la cobro ahora mismo. Me voy a quitar de tonterías, aunque luego vaya a la caravana a recuperar los puntos, pero me voy a quitar tonterías y a esto lo venzo y vamos. Como que soy Brody. Pues venga, vamos allá. Jugar. Ahí estamos. Y... Madre mía, todos encima. Pero vamos con un proyectil letal que mola muchísimo la animación. Es como... ¡Bum! Para eso sí puedes, chaval. ¡Hasta luego! Si es que tenía que haber hecho esto desde el principio. Si es que tenía que haber hecho esto desde el principio. Me quitaba de problemas, la verdad. Pues mira, victoria, me quita esa espinita, al fin y al cabo.
Y bueno, a ver cuánta experiencia nos llevamos. Madre mía, 29 de experiencia. Esto sí ha merecido la pena, chicos. Esto ha merecido muchísimo la pena, madre mía. De hecho, a Ricardo y JP los tengo a puntito de caramelo de subir de nivel. O sea, madre mía, madre mía. Además, mira, este quiere que le fichemos. Monir quiere formar parte de tu equipo. ¿Qué te apetece? Pues sí, homie. Todos los que vengan, mejor bienvenidos sean. Bueno, pues Monir se ha unido a tu equipo, perfecto. Y vámonos ahora un momento rápido a la caravana Inazuma a curarnos. Caravana. Para adentro. Y aquí. Venga, va. Debe ser que cuanto más nivel tengamos de equipo, debe ser que más nos cuesta puntos estos de amistad, digamos, o de esfuerzo, como necesitan lo llamen, para, digamos, recuperarnos. Bienvenido a la comunidad de vacaciones santuario. Hoy te estoy haciendo muchos amigos. A ver si podemos conseguir alguno. No. Cura de santuario, o sea, insisto, tenemos que entrenar un montón y hacer un montón de pachanguitas por aquí para poder hacernos con lo que necesitamos. Mira, con este también podemos hacer otra pachanguita. Pues venga, no voy a quitarme de partidos, la verdad. Tú, vamos a jugar. Bueno, este por lo menos no intenta matar el fútbol, simplemente quiere jugar con nosotros. Vale, por más equipos nivel 7, perfecto. Ok, pues venga. A ver, este, aquí se nota que tiene, y encima bendita técnica. Mirada del futuro. Esta la tengo yo. Esta la tengo yo. Vale. Pues yo te digo, robo fantástico. Y a tomar por saco. A ver quién es mejor. Campeona. Hasta luego. Vamos, vamos, vamos. Esta es mía. Esta es mía. Vamos. Un tiro con toda su potencia. Venga, 51. Que llegará con 49 más o menos. 50, perfecto. Uy, 62. Venga, corre. Buena, buena esa. Muy buena esa. Venga, y a bocajarro. A bocajarro. Víctor, revienta. 56. Madre mía, qué porterazo tienen aquí estos, Vale, derecha. Ahí no te la esperabas, campeón. Madre mía, con el portero. Al final voy a tener que utilizar técnica algo, Venga, remate. Rebotado. Y vamos allá. Eso huele a gol, Eso huele a gol. Hasta luego, señor aturdido. Venga, golazo, perfecto. Pues venga, lleva siendo hora, lleva siendo hora. Pues venga, victoria esta pachanguita, otra pachanguita. Y yo creo que voy a aprovechar fuera de cámara a hacer todas las pachanguitas posibles en este sitio. Más que nada para intentar subir de nivel mía. De hecho, por ejemplo, JP y Ricardo ya por fin me han subido a nivel 12. Y voy a ver, echando, si no echamos ahora después fuera de cámara, Faye, por ejemplo, Víctor, tiento la pinta que también van a subir niveles respectivamente. Qué pena que Víctor lo tenga ahí un poco descompensado respecto al resto, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces un poquito dando, así tenemos algún otro encuentro. Mira, otro que quiere unirse a nosotros. Pues mira, ¿saben que forman parte de tu equipo? Pues sí. Yo, todos bienvenidos, sean aquí. Pues venga, San se ha unido a tu equipo. Perfecto. Pues venga, vamos a ver. Aunque no tiene pinta. ¿Podemos hablar con Pío Pío? ¿Podemos hablar con los pájaros? ¿En serio? Bueno, lo suyo es que luego me contasen algo interesante, que va a ser que no, pero bueno. Nosotros continuamos. Vale. Y aquí, ¿tú qué haces? ¿Tú qué me das? Ah, que también puedo comprarte a ti cosas. Puedo comprarte técnicas. Interesting. Finta Uberán, barrio decisivo. Un cuadro de super técnicas de defensa, bosque y potencia. Es que es tentador dejarme el dinero, la verdad. Venga, va. Le compro esta. Y finta boomerang. Es que esta es defensiva. Venga. Esta. Ahí está, comprada. Y ya se las pondré a los personajes. Vale, y yo creo que voy a hacer la... mira, escena de vídeo. Hay escena de vídeo. Hostia, como mola la catarata, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí los del el protocolo Omega? ¡Mike! ¡Julieta! ¡Lima! ¿En serio? ¡Gol!
Y Hotel, son el Team Rocket, despega de nuevo estos. Estamos bajo las órdenes de Alpha y somos el equipo A5. Vale. ¿Qué quieres, que te aplaudamos o algo? ¿Y quiénes son esos? Es un grupo de jugadores de élite. Hemos detectado que vuestro objetivo en esta isla es conseguir armaduras de espíritu guerrero. Es tan patético que da risa. ¿Eh? Pero no podemos permitir que os hagáis más fuertes, así que vais a tener que iros por donde habéis venido. Os vamos a dejar por los suelos, así que os quitarán las botas de... Así os quitarán las ganas de volver a jugar al fútbol. ¿Nos amenazan con una pachanga? No nos dais miedo, pero si ganamos tenéis que dejar la historia como estaba. Bueno, bueno, si ganáis. Bueno, pues venga, vamos a enfrentarnos a este de los tíos, al fin y al cabo. Qué extraño que hayan venido todos, ¿no? No parece que esta vez el ladrón no tiene nada que ver con esto. Puede que tenga razón, pero entonces, ¿qué quieren? No lo sé, pero es una oportunidad de oro para intentar conseguir la armadura de espíritu guerrero en un partido de verdad. ¿Tienes razón? Pues venga. ¡Ja! ¿De verdad creéis que tenéis alguna posibilidad de ganar? Patético. Venga, pachanguita final, señores. Pachanguita final para echar con estos. Uf, pero ya hemos en tono, yo creo que 26 minutos. Yo creo que puedo dejarlo por hoy para que no quede excesivamente largo el episodio. Y ya en el siguiente ya echamos esa pachanguita contra este protocolo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un me gusta hacerle a muchos, suscribiros, comentar esas cosas, que es gratis, se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Yeah.